¿Qué tal, amigos? Temachín, ¿cómo están? En Polonia señalan que Santiago Jiménez debió ir al Mundial. Sebastián Szymański, centrocampista seleccionado, esperaba ver a su compañero de Feyenoord con el Tri. Santiago es un buen jugador. Todo el tiempo estuvimos juntos. Hablando de esto, esperaba verlo en Qatar con su equipo nacional. No pudo. Es un buen jugador. Es una sorpresa que no esté en su lista. Merecía venir. Yo respeto la decisión de su técnico, dijo el jugador. Por otro lado, Bartosz Berinski, quien milita en la Serie A con la Sampdoria, conoce a Lozano y sabe de la calidad que tiene. Lozano ha estado muy bien en las últimas semanas en la Serie A. Es un gran individualidad. Vimos los Juegos de México. El equipo tiene mucha calidad, pero tiene debilidades, dijo el jugador. Iker Casillas reveló que su equipo favorito de la Liga MX es Pumas. El Whatever Tomorrow le hizo unas preguntas al ex portero del Real Madrid, donde también confesó que le tiene cariño a equipos como Chivas y Cruz Azul. Cerrando a Chivas, pues a lo mejor también un poco a Chivas. Ah, okay. Bueno, mira, te puedo volver a decir la pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿Equipo favorito de México? ¿Qué diga la América? ¿Qué diga la América? ¿Qué diga la América? Pumas. Según estudios de Oxford, la selección mexicana avanza a la fase de grupos para instalarse a los octavos de final. Pues según un modelo de la universidad, el Tri estará en la segunda ronda del torneo, donde será Francia quien elimina a la selección. Según este estudio, veremos qué pasa. Mientras que la afición mexicana ya está con los cánticos, y chequen qué es lo que dice la afición sobre Argentina. Qatar le dio la bienvenida al mundo con un gran espectáculo que se vio. En la ceremonia hubo pequeños homenajes a las 32 selecciones, así como canciones de los últimos torneos, entre ellos el Waka Waka de Shakira y más. Un momento emotivo de esta ceremonia también fue cuando se vio a las mascotas de los anteriores mundiales. Este magnífico evento estuvo acompañado de un impresionante show de luces y numerosos musicales que estuvieron a cargo del artista surcoreano del grupo BTS. Qatar 2022 abrió el encuentro con el anfitrión y Ecuador. Apenas al minuto 12 marcó un fuera de lugar de Valencia, pero minuto después sería nuevamente Valencia quien se encargó de abrir el marcador desde el manchón penal, y así reaccionaban los de Qatar. 15 minutos después vendría este centro para que el ex de Tuzos marcara su doblete. El conocido en la Liga MX ha marcado 5 goles de Ecuador en los últimos mundiales. La Tri toma liderato del grupo A y consiguieron 3 puntos. Y bien, amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video.